Lógica y resolución de problemas. Coge un cepillo de dientes. Abre el grifo. Lava el cepillo de dientes. Cierra el grifo. Coge la pasta de dientes. Pon dentífrico sobre el cepillo. Coge el cepillo con la mano izquierda. Abre el agua fría. Todos sabemos limpiarnos los dientes. Moja mucho el cepillo. Pero, ¿seríais capaces de escribir un conjunto de instrucciones tan claras que un robot no se equivocara? Quita el tapón del dentífrico. Extiende pasta sobre el cepillo. Coge el cepillo con la mano derecha. Abre el grifo del agua fría con la mano izquierda. Estas son instrucciones. Intenta hacerlas sistemáticas y completas. Empapa el cepillo durante 5 segundos. Coge el dentífrico con la mano izquierda. Un proceso lógico significa poner las cosas en el orden correcto. Extienden el cepillo 2 centímetros de pasta. Deja el tubo de pasta. Métete el cepillo en la boca. Cepíllate los dientes durante 30 segundos. Escupe en el lavabo. ¿Podéis descubrir los números siguientes en estas secuencias? Hay unas secuencias lógicas de números y colocaciones lógicas en el espacio. Estos dados dan 1, 2, 3 vueltas hacia la izquierda en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Qué número se oculta bajo la señal amarilla? Imaginad que tenéis una col y un cordero hambriento al que le gusta mucho la col. También tenéis un león. Debéis pasarlos a la otra orilla de un río turbulento. Y vuestra barca es tan pequeña que solo podéis transportar uno cada vez, el león, el cordero o la col. ¿Qué cogeríais primero? El problema consiste en saber qué podéis dejar. El cordero se comería la col. La col estaría segura con el león, porque a los leones no les gusta la verdura. Pero a los leones sí les gusta el cordero. Pensad con lógica. ¿Qué os llevaréis en primer lugar y cómo lograréis pasarlos a todos?
Cuando la luz no funciona, puede cambiarse la bombilla. Parece algo tan sencillo como limpiarse los dientes, pero en realidad hay que resolver una serie de problemas lógicos. Comenzad por el interruptor. Cuando lo conectáis, o viene la luz o no viene. En este caso, no ha venido. Sigue sin funcionar. Entonces hay que buscar otros caminos. A lo mejor es un fusible roto. O quizás se ha fundido la bombilla. Buscad una bombilla nueva. Antes desconectad la llave general. Cambiad la bombilla. Si falla, ¿cuál será el paso siguiente? ¿Lo intentamos de otra manera? Vale. Podéis construir circuitos lógicos complicados juntando elementos simples y utilizando la lógica. En todos los microondas hay un diagrama de los llamados Y. Cuando metéis la comida, no puede funcionar con la puerta abierta. No funciona hasta que la puerta está cerrada. Entonces se aprieta el conmutador. ¿Qué es esto? ¿Qué habéis hecho? Bueno, es algo que controla la máquina de manera tan sencilla que si das al interruptor, la máquina empezará a funcionar. Pero si no aprietas el interruptor, no serás capaz de ponerla en marcha. ¿Qué hace cada elemento? ¿Qué es cada elemento? Esto sirve para dar paso a la corriente. Y esta entrada es para que puedas conectar estos conmutadores, este de aquí y este otro de aquí. El concepto Y en este caso es para demostrar que si aprietas este conmutador solo, no habrá conexión con el motor. Si aprietas este otro, tampoco habrá conexión. Tienes que apretar los dos a la vez para que haya conexión. Algunas casas tienen una luz exterior que se enciende cuando le das a la llave o cuando oscurece por la noche. Esto significa un concepto O. Queremos que esta bombilla se encienda cuando oscurezca o cuando le demos al interruptor. Este es el mismo tipo de circuito con una entrada O en el medio. La luz se enciende si se le da a la llave o si disminuye la luz. Sirve para no tener la luz encendida constantemente. Este es un interruptor por si deseáis probarlo en cualquier momento. Y un sensor para que se encienda la luz sin tener que darle al interruptor. Normalmente la luz brillante activaría la bombilla, pero en lugar de luz brillante hemos hecho eso para que... Bueno, hemos puesto el inversor aquí para que cuando no haya luz brillante se encienda, y así funciona cuando lo conectas o cuando hay oscuridad. Pero cuando hay luz brillante, permanece apagado hasta que aprietas el conmutador. Algunos tienen una luz en las escaleras que funciona desde abajo o desde arriba. ¿Podríais analizar la lógica de este circuito? Os propongo un enigma de deducción lógica. En la bolsa hay 7 pelotas de ping-pong de colores, pero no saben cuántas hay de cada color. Roja y amarilla. Cada vez sacan 2, las vuelven a meter y agitan la bolsa. Roja y verde. Verde y amarilla. ¿Cuántas veces habría que sacarlas
para descubrir las pelotas de ping-pong que hay en la bolsa. Roja y amarilla. ¿Qué conclusión podéis sacar si cogéis dos del mismo color? Amarilla y amarilla. Bueno, yo creo que hay unas tres rojas y tres amarillas. Quizá dos verdes. Y una o dos negras. Otro misterio de deducción. Tres cajas con chocolatinas, con gomas y con clips. Pero todas las etiquetas están en cajas equivocadas. Solo podéis agitar una caja y tenéis que encontrar las chocolatinas. ¿Qué caja deberíais agitar? Pienso que se debería coger la de en medio, porque si fueran las gomas, no oiríamos nada, ya que no hacen ruido. De esta manera podríamos deducir cuál era y darnos una pista. Pues yo creo que deberíamos probar con esta, porque todas las etiquetas están equivocadas, lo cual significa que esta no puede ser la de las chocolatinas, y que si hace ruido es o la de los clips, tiene que ser la de los clips, o si no hace ruido, tiene que ser la de las gomas. Sí, coincido con esto, sí. Si cogiéramos la de los clips y la agitáramos, haría ruido. Esta caja sería de chocolatinas, esta sería de clips y esta de gomas. Pienso que deberíamos agitar esta, porque si la agitáramos y se produjese ruido, contendría chocolatinas. Y si la agitáramos y no hiciera ruido, tendría que ser las gomas, porque las gomas no hacen ruido. Los clips. Entonces, estas serían las gomas. Digamos que esta es la de los clips y esta la de las chocolatinas. La condesa Drácula y los patos vampiro. La condesa volvió al castillo. Solo había estado fuera para tomarse un aperitivo. Bajó a las mazmorras, donde se encontraban los mayores horrores de la noche. Pero, ¿dónde estaba su repulsivo y desagradable criado? ¿Dónde estaba el hermoso amigo? ¡Dios mío! ¡Está atontada! ¡No le ve! ¿Qué pato cometió el horrible asesinato? Porque esto no era un simple picotazo. ¿Fue Dani? ¿O Delicado? O tal vez Duncan. ¿Quién le arrebató un gran trozo de su cuello? El joven Danny dice: yo no fui, señora. Pero Delicado afirma: sí, fue Danny. Duncan declara: yo no lo hice, ¿qué pasa? Yo no ensuciaría mi pico con este hombre. Sus poderes extrasensoriales le dicen que dos patos están mintiendo. Solo uno dice la verdad. Duncan y Danny lo niegan. Y Delicado acusa a Danny. ¿Quién fue el terrible asesino?
Recuerda, ha habido un terrible asesinato. Podemos hallar el pato culpable con la tabla de la verdad. Danny y Duncan lo niegan. Delicado acusa a Danny. Y sabemos que dos mienten. Vamos a ir suponiendo la culpabilidad de uno en uno y veremos si sus declaraciones tienen sentido. Suponed que Danny es el asesino. Él declaró que no lo había hecho. Por tanto, mentiría. Delicado acusó a Danny y sería el que dice la verdad. Duncan afirmó que era inocente, luego también sería verdadera esta afirmación. Si Danny lo hizo, dos patos dijeron la verdad, pero sabemos que dos mienten, por tanto Danny no puede haberlo hecho. Ahora suponed que Delicado fuera asesino. Pensad otra vez sobre lo que declararon. Danny dijo la verdad. Delicado mintió. Y Duncan dijo que era inocente, lo que sería verdad. Esto hace dos verdades y una mentira. Por lo tanto, Delicado no puede ser culpable. ¿Y si Duncan fue el asesino? Danny dijo que él no lo había hecho, verdad. Delicado afirmó que Danny lo había hecho, mentira. Duncan declaró que era inocente. Otra mentira. Ajá. Dos mentiras, una verdad. Esta debe ser la respuesta correcta. Duncan cometió el espantoso crimen. Hemos descubierto al cobarde criminal siguiendo las deducciones lógicas de la tabla de verdad. El sucio Duncan fue a parar a una cazuela y todo se resolvió felizmente. Hay una casa azul, una roja y otra verde. Y hay tres familias, los azul, los rojo y los verde. Los señores rojo y los señores verde se odian mutuamente y no son vecinos. En este momento todos están en una casa que no es la suya. ¿Dónde viven? La familia azul puede estar en la casa verde. La familia roja en la azul. Y... espera, espera. A ver, ¿quiénes creéis que la roja puede estar en la azul? Esperad, esperad. La roja y la azul... Sí, la roja y la azul, que se cambien entre ellas. No, no puede ser. La verde deberá estar en la azul. Eso, eso es. Lo han conseguido. Pero ¿qué pasaría si los señores azul y verde se pelearan? ¿Cómo lo arreglarían? Entonces tenéis que cambiaros. A ver, cambiaros vosotras. No, así no podría ser. Claro, así siguen juntas. Hay que conseguir que se separen. Ah, claro, tenéis que cambiaros vosotras dos. Uy, qué lío me estoy haciendo. ¿Podríais arreglarlos? Y si no podéis, ¿por qué no? Es que lo principal es que se separen el azul y el verde y siguen juntas.